Arratsaldeon, lehendakari jauna, sailburuok, legebiltzarkideok eta lagunok. Decía el lehendakari Ramón Rubial que su aspiración era que todo aquel que viviera en nuestro país, hubiera nacido o no en él, se pueda sentir protegido. Es la misma ambición que alimenta la decisión actual del Grupo Socialista de participar en las responsabilidades del Gobierno. La voluntad de acordar con todos los demás grupos y de sacar adelante proyectos que benefician al conjunto del país. Ese Ausolan, tan arraigado en nuestra tierra, puesto al servicio del conjunto de la ciudadanía. Y quería empezar mi intervención con esta referencia, porque al hacer balance del último curso no queríamos que se pasara por alto este importante aniversario. Este año se han cumplido 40 desde la Constitución del Consejo General Vasco. Un órgano que no se dedicaba solo a gestionar sus exiguas competencias. Un órgano que estaba liderado por Rubial y que tenía el reto de reconstruir la convivencia y hacer de esta el motor de la transformación de Euskadi. Era un equipo destinado a consolidar la cultura política nacida 4 décadas antes y quebrada por la guerra y la dictadura. Esa es la cultura política que permitió la aprobación del Estatuto de Guernica y su posterior desarrollo. La que permitió la etapa de mayor progreso y cohesión social en Euskadi. Y debemos tener bien aprendido que los grandes acuerdos solo se construyen desde el reconocimiento mutuo, desde la asunción de las diferencias, desde el respeto a la legalidad, desde los principios de la libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad. Y también desde las ganas de sumar, las ganas que seguimos teniendo los socialistas, las que compartimos con la mayoría de los ciudadanos y que demandan entendimiento, estabilidad, progreso y cohesión. El socialismo vasco no va a dimitir nunca de esa voluntad, de esa aspiración a la suma, de esa ambición de transformación, de esas ganas de construir el país juntos. El socialismo vasco no va a abdicar de su responsabilidad con la ciudadanía vasca, de garantizarle un camino seguro y renovador, un camino que requiere sosiego y valentía, legalidad y ambición. Por eso, en este curso que empieza, el Grupo Socialista va a seguir comprometido en explorar las muchas coincidencias que tenemos con todos los grupos, en saber administrar las diferencias también y en saber entender el valor de la pluralidad. Vamos a explorar a fondo el camino que la existencia de ETA bloqueó, el de la convivencia plena desde principios éticos en una sociedad diversa. Porque lo necesitamos, porque es nuestra gran asignatura pendiente y porque de conseguirlo será el aldabonazo definitivo para una Euskadi plenamente asentada en el siglo XXI. Y volvemos a reivindicar ese espíritu, esa cultura y la mejor de nuestras tradiciones, el acuerdo entre diferentes para progresar de la mano sin que nadie, ni una sola persona, se sienta excluida de ese proyecto compartido. Ese es el compromiso nuclear que pretendo trasladar a este debate por parte de mi grupo, el de no cejar en la búsqueda de los acuerdos. Lehendakari, le he oído también esta mañana apelar usted al acuerdo. Sabe que fue el motor del pacto que alcanzamos hace casi 2 años, para que el Gobierno que preside, en el que participamos los socialistas, se centre en el empleo, en la igualdad, en los derechos sociales, en los servicios públicos y en preparar a Euskadi ante los grandes retos. Y también para buscar un nuevo proyecto de convivencia que ensanchara los consensos, que garantizara la pluralidad y que se hiciera dentro del ordenamiento jurídico vigente. Que lo íbamos a buscar aquí, en Euskadi, en esos términos. Y le reitero el compromiso socialista sincero y leal para lograr ese objetivo. Es un compromiso adquirido con el conjunto de la sociedad vasca. Por eso participamos en el Ejecutivo, que está cumpliendo lo recogido en el programa de legislatura. Pero en lo relativo al autogobierno, todavía no se ha conseguido ese acuerdo entre los partidos. Es lo primero que debemos de ser capaces de constatar, en lugar de arrojar la pelota a la responsabilidad de otros tejados. Repito que ese acuerdo tenemos que conseguirlo aquí, entre nosotras y nosotros. Porque si de verdad asumimos que estamos en una sociedad muy plural, como creemos los socialistas, de lo que se trata es de integrar las distintas formas de sentirnos vascos. Y eso, de momento, no se ha hecho. Ha reconocido la actitud del nuevo Gobierno de España, que escucha a las personas y a los territorios. En un mes
había desbloqueado asuntos atascados en los tribunales. En un mes había creado por primera vez una comisión permanente de diálogo y encuentro entre ambos gobiernos. Pero no es responsabilidad del presidente Pedro Sánchez arreglar aquí lo que no sepamos encauzar. Y sobre todo, de poco sirve invitar al acuerdo si hoy ya se nos da por cerrado un modelo. De poco sirve apelar a la pluralidad si el modelo que se ofrece solo recoge las aspiraciones de una parte de la sociedad. Usted defiende un modelo confederal, nosotros defendemos un modelo federal. Estamos en un modelo autonómico que solo podemos cambiar si reformamos la Constitución. Si no es así, y lo sabe usted, lo que ahora plantea solo generará frustración de la que usted y nosotros queremos huir. Y quiero reiterarle, el Grupo Socialista seguirá comprometido en aquello que firmamos para la gobernabilidad de este país y seguiremos comprometidos, sobre todo, con garantizar la pluralidad que tanto nos enriquece, que tanto nos ha costado preservar y que se plasma en la vía de los amplios consensos. Porque estrenamos un curso político en el que volverán las citas con las urnas. Y aquí, en este Parlamento, va a haber mucha tentación de pensar más en algún voto que se pueda arañar que en algún derecho que se pueda conquistar. Y mi grupo, pase lo que pase en los próximos meses, seguirá buscando conciliar voluntades sobre los mínimos que suman a toda la sociedad para impedir que los máximos de una parte de esa sociedad perjudiquen al conjunto de la ciudadanía. Entre el todo y la nada existe un enorme cauce en el que cabemos todos, y es el que hemos trabajado y seguiremos empeñados en trabajar. Porque la búsqueda de acuerdos no responde, por nuestra parte, a ninguna necesidad aritmética. Lo hacemos por convicción democrática. Behin baino gehiagotan esan dut, oposizioan zein gobernuan, eta berresten dut orain, sozialista bat Espainiako presidentea dela. Eta presidente da, hain zuzen ere, alderdi desberdinak batu ginelako gizarte honetan garai berri bat irekitzeko. Eta horrek erakusten du, elkarrizketaren garrantzia akordioak lortzerako orduan. Ez zen egia, politika ez zuela ezertarako balio, ez zen egian denok berdinak ginela. Erakutsi egin dugu, politika ezinbestekoa dela herritarren arazoak konpontzeko. Aurren pobreziari aurka egiteko, 700 pertsona itsaso erdian ez usteko, osasunerako eskubide unibertsala berreskuratzeko, eskubide laboralak sustatzeko, emakumea erabakien lehenengo frontean jartzeko, pentsio publikoen sistema bermatzeko, hainbeste buruhauste eman gaituzten gai horiek guztiak dute gaur behingoz konpontzeko aukera. Eta guretzat, postekoa da. Gobernu sozialista bat delako posible egiten duena, noski. Herritarren beharrak erantzuna dutelako. Eta postekoa da, bebai, ekimen horiek bat egiten dutelako sozialistak Euskadin martxan jarri ditugun politikekin. Gobernuaren lana herritarren agendan ardaztea erabaki genuen. Distrazio barik, gizartearen pluraltasuna onartuz. Gure desberdintasunak alde batera utziz eta alegin guztia eginez enpleguaren alde, berdintasunaren alde, etxe bizitzaren alde, Espainiako gobernuarekin ere elkarguneak bilatzea erabaki genuen. Eta presidente bat dugu gaur, gu bezala akordiarekin eta euskal gizartearekin, ongizatearekin konprometitua. Así que es un momento de oportunidades y de responsabilidades, de todos y cada uno de los grupos, para que los problemas no se pudran, para encontrar soluciones, porque para eso y no para ninguna otra cosa estamos aquí. Para eso sirve la política. Y no solo hablamos de transferencias pendientes o de desanudar cuestiones atascadas tras la desaparición de ETA. Hablamos de otros muchos asuntos que no son la agenda exclusivamente vasca, pero que nos afectan directamente también a todos y cada uno de los vascos y vascas. Porque nos concierne ir corrigiendo los desmanes en los derechos laborales, los desmanes en la protección del derecho a la salud, los desmanes en la garantía en la igualdad plena de las mujeres, los desmanes que han puesto en peligro la sostenibilidad de las pensiones públicas dignas. Hay en esta Cámara quien seguro preferiría que estos asuntos no dependiesen de las decisiones del Gobierno de España. Pero no es una cuestión de preferencias, es una cuestión de realidad, de las realidades que viven las personas a las que hemos acompañado en las calles en este esperanzador año. De esas realidades queremos hablar hoy y de esas realidades es donde constatamos que es mucho más lo que nos une en esta Cámara que lo que nos separa. Y sobre lo que nos une es sobre lo que queremos volcar todos los esfuerzos.
Nos une nuestra voluntad decidida de recuperar de una vez a la mitad de la población, que las mujeres se sitúen en pie de igualdad en todos los ámbitos políticos, económicos y sociales, que el socialismo vasco se comprometió en campaña a sacar a la mujer del rincón de la protección y ubicarla en la cabina de mando, por razones de igualdad, pero también porque es un inmenso capital que Euskadi no se puede permitir desperdiciar. Así lo reflejamos en nuestro acuerdo de gobierno. Y cuando el 8 de marzo se realizó el llamamiento feminista, allí estábamos. Apenas dos semanas después, estábamos también aquí, en el acuerdo con el resto de los grupos en torno al Pacto de Apoyo a las Familias, una de nuestras prioridades en este mandato. Una propuesta renovadora que supera las políticas natalistas, asistencialistas y paternalistas, porque las mujeres no demandamos protección. Demandamos nuestro derecho a poder desarrollar nuestra vida sin que la decisión de ser madre o no, sola o acompañada, nos suponga una condena. Por eso era tan importante extender los permisos de parentalidad. Euskadi fue pionera y ahora se van a completar en el conjunto de España con el nuevo gobierno, para seguir levantando las barreras que nos impiden ser iguales. Como tenemos que elevar la exigencia que también nos une contra el intolerable intento de sumisión de la mujer, la que acaba en tantos asesinatos. No nos basta haber sido pioneros en Europa con una ley integral de protección. Tenemos que actuar sin matices, desde cada instancia, desde cada casa, desde cada administración pública, para que no haya una sola mujer que sienta miedo, para que todas las mujeres nos podamos sentir plenamente libres. Y también en relación a la mujer, nos queda acortar la brecha salarial. Los últimos datos que conocemos no van por el buen camino. La discriminación salarial por ser mujer está prohibida en España, pero ellas siguen accediendo a empleos de peor calidad y eso acaba condicionando sus ingresos. Y es hora de dar la vuelta a esa situación. Es lo que tiene sobre la mesa el Departamento de Trabajo, una batería de actuaciones concretas y evaluables. Medidas tasadas contra el fraude laboral, medidas de formación, de racionalización de horarios, de control de cumplimiento de los planes de igualdad, de las cláusulas sociales. Algunas están en manos de la Administración, otras exigen negociación colectiva, pero todas merecen el acuerdo con los agentes sociales. Y solo esa búsqueda de acuerdos para atajar la brecha salarial es un motivo para recomponer la mesa que se disolvió en abril. Porque en este Parlamento también nos ha unido reclamar medidas que dignifiquen el empleo y los salarios y que se propicie la negociación colectiva. Y el lugar para hacerlo es la mesa de diálogo social. En este proceso abierto ha habido errores y se han asumido. El propio Lehendakari lo hizo ante este pleno. Y ahora es el momento de pensar en aquellas personas a las que representamos los partidos políticos, los sindicatos y las empresas. Y quiero hacer aquí un nuevo llamamiento al diálogo a todos. Ratifico el compromiso socialista de mi grupo y de quienes tienen la responsabilidad de gobernar en propiciar los espacios de encuentro entre los agentes. Un esfuerzo del que no hemos desistido en ningún momento, conscientes de que las formas son tan importantes como el fondo. Por eso, para eliminar suspicacias, para propiciar acuerdos, para disipar excusas y recomponer confianzas, vamos a contar con un decreto que consiga una mesa estable y reglada. Batzen gaitu eta horrela berretzi du ganbara honek, lan iruzurraren aurkako borroka. Esfortzu handia egin dugu, ikuskaritza lanak areagotuz, eta horri esker, legealdi honetan 6.000 pertsona baino gehiago beren egoera erregularizatu dute. Eta ezin dugu guardia jaitzi, gobernuaren lehenengo konpromisoa delako, eskubideak dituzten enpleguak berreskuratzea. Helburua da langabezia 110 baino gutxiago izatea, legealdi amaieran. Eta lehenengo lortzeko bidean gaude. Baina kontua ez da soilik langabezia jaistea, baizik eta enpleguaren kalitatea bermatzea ere. 2012ko lan erreformak eragindako prekarietatea pairatzen dugu oraindik. Espainiako gobernu berriak lege hori zuzentzen ari da. Eta gure eskura dagoen horretan tresna berri bat daukagu. Lanbide heziketaren legea, gure errealitatetik hurbilago eta ekonomia berri eta aldakor honek behar dituen langileen heziketan oinarritua. Es el camino que permite salarios dignos y cotizaciones suficientes para garantizar pensiones dignas desde el sistema público. Este es otro elemento que nos une aquí, en esta Cámara, como refrendamos una amplísima mayoría el pasado 1 de marzo.
es un elemento que nos ha unido a las miles de personas que hemos compartido en las calles el movimiento de nuestros mayores. Y es un elemento que cuenta desde junio con la oportunidad de corregir el empobrecimiento padecido en estos años y al que se condenaba a los pensionistas en el futuro. Ahora es el momento de dar estabilidad a ese sistema. Lo tenemos que hacer quienes hemos propiciado el Gobierno de Pedro Sánchez, el que va a abrir esa puerta. Y de forma paralela pensamos en los jóvenes, porque nos une ahora una larga demanda socialista que parece que puede ver la luz. La elaboración de una ley específica que les atienda de forma integral. Lo mismo que hemos compartido una reflexión y una apuesta que amplía también el calendario legislativo, hacer una ley de memoria histórica vasca. Una tarea pendiente para rescatar de las cunetas del olvido a quienes defendieron la libertad y la democracia frente al golpismo y la dictadura. Y también nos une la defensa de otros pilares troncales de la cohesión social, como son los que garantizan el derecho a la salud y el derecho a la educación. Y en este sentido, quiero dar las gracias, en nombre del Partido Socialista, a todos los agentes que han hecho posible un acuerdo básico para mejorar la calidad de la enseñanza en nuestros centros públicos, reforzar el apoyo al alumnado que tenga más dificultades y consolidar el empleo de los docentes. Hace 3 décadas, los socialistas sentamos las bases de la escuela pública y la integración de las ikastolas. Hoy seguimos pensando que el futuro de Euskadi se juega en nuestras aulas, en los conocimientos y habilidades de nuestros alumnos. Por eso hay que seguir abonando los espacios de encuentro para ampliar el pacto educativo que debe alimentar la nueva ley. Y ese pacto contiene los mimbres que veníamos reclamando. Que los alumnos accedan al inglés, castellano y euskera. La apuesta por lo público, el respaldo a los docentes, la innovación, las fórmulas para acabar con guetos y segregaciones que solo conducen a perpetuar desigualdades. Y me refería también a otra pata imprescindible de nuestro modelo social, la del derecho a la salud. Aquí la última gran reforma la emprendimos hace 2 legislaturas y estamos en fase de consolidación. Una de las grandes apuestas socialistas y peleas del pasado reciente, Biocruces, es ya una realidad como apuesta imprescindible por la investigación biosanitaria. Otra larga, muy larga batalla, la de contar con un hospital de referencia en Eibar para atender las necesidades de 90.000 personas, está a punto de ser una realidad, como lo son ya Urduliz o el Banco de Leche Materna. O como se están dando pasos también para la integración de Oncológico A en el sistema público de salud y consolidarlo como punta de lanza en la lucha contra el cáncer. Apuestas estratégicas de largo recorrido diseñadas hace 2 legislaturas por el Gobierno socialista del que formé parte y que han tenido que superar avatares económicos y recelos partidistas hasta que hemos sido capaces de convencer de su necesidad. Al igual que ha habido que superar recelos hasta conseguir que todos los afectados por la hepatitis C fueran atendidos con la medicación que les cura. Los socialistas introdujimos esta demanda en el acuerdo de gobernabilidad y hoy hay 6.400 vascos y vascas que han recuperado su salud. Pero aún en el ámbito sanitario nos faltaba abordar un proceso de estabilización de plantillas y relevo generacional. Por eso, de acuerdo con una parte de los sindicatos, se ha impulsado un proceso de oferta de empleo. Una OPE diseñada para dar una oportunidad de calidad de empleo a los profesionales que nos garantizan nuestro derecho a la salud y que ha estado empañada por irregularidades. Los socialistas pedimos desde el principio al departamento máximo rigor y transparencia para investigar qué había pasado, garantizar la limpieza y seguridad del proceso y depurar las responsabilidades que se pudieran derivar. Esa fase de investigación y reparación está en marcha y nos parece lo más urgente. No vamos a jugar con el futuro de 96.000 personas ni con el cuestionamiento de este servicio público. No vamos a jugar a generalizar ni a acusar sin tener datos. Y tampoco vamos a jugar a excusar a nadie. Esperamos a solucionar lo urgente y que se adopten todas las medidas que sean necesarias para que no haya la más mínima sospecha de limpieza sobre esta o cualquier otra convocatoria de empleo público. Otro derecho que nos acaba uniendo a todos los grupos en una conquista que iniciamos los socialistas en solitario hace 2 legislaturas, el del acceso a la vivienda. Los socialistas asumimos en el Gobierno el despliegue de la ley, una tarea complicada, pero que ha permitido alinear a las distintas administraciones en el mismo objetivo. Y hoy, 47.000 familias vascas tienen cobertura de su Gobierno o sus ayuntamientos. El 40% de la oferta de alquiler es protegido. Y se está impulsando un ambicioso plan para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y su emancipación.
El barrio de Coronación en Vitoria emprende un proyecto de rehabilitación integral. En Ocharcuaga tienen un plan de renovación tan necesario como demandado por sus vecinos. Y nos queda recorrido. Nos queda terminar de convencer a quienes tienen pisos en desuso que les sale más a cuenta ponerlos a disposición de quienes los necesitan. Nos queda culminar el decreto que consolide el derecho subjetivo. Pero, sin duda, el salto que hemos dado en tan pocos años en este derecho nos sitúa a la cabeza de España. Y, sobre todo, como una esperanza para quienes reclaman de sus representantes políticos que atendamos sus necesidades más perentorias. Respuestas a quienes más han sufrido la crisis que también nos unen a todos los grupos de esta Cámara, cuando nos hemos ocupado de la margen izquierda, de la zona minera, de Encartaciones o de Oarsoaldea. Fue nuestra primera iniciativa esta legislatura, la de recuperar los trabajos iniciados en la pasada. Ahora, con todas las instituciones en línea, se deben emprender las actuaciones acordadas, porque no vamos a olvidarnos de los ciudadanos que viven en comarcas más desfavorecidas. Como no nos olvidamos de las víctimas del amianto, que también nos han unido a todos los grupos en este Parlamento, pero que habían quedado relegadas al cajón de los vetos del PP en el Congreso de los Diputados. También para ellas era necesaria este cambio de gobierno, para levantar ese veto que retrasa las respuestas que necesitan. Como necesitaban el cambio de gobierno en España, los miles de empleados públicos vascos lo necesitaban para eliminar el veto que impedía la recuperación de su nivel adquisitivo. Nos une también una voluntad compartida por reforzar nuestro sistema de protección social, un modelo en el que se miran el resto de comunidades, porque, con todas sus lagunas, sabemos que la inversión en la renta de garantía de ingresos ha sido una de las mejores que hemos hecho como sociedad. Ese modelo requiere una apuesta al día y hay una propuesta encima de la mesa, una propuesta para llegar con más cuantías a más hogares y con mayor empeño donde haya menores y pensionistas, para que nadie que lo necesite se quede sin recibirla, para que nadie que no lo necesite se quede con un euro y, sobre todo, para que cada vez lo necesite menos gente, porque consigamos recuperar para el empleo a quienes llevan años atascados en el desempleo, porque combatimos la precariedad de los trabajadores que deben completar sus salarios. Ese es el reto y tenemos un debate pendiente en esta Cámara. Quiero agradecer a EH Bildu que el pasado junio pidiera aplazar este trámite en lugar de tirar a la basura la propuesta. Nunca es buena idea dar una bofetada a la gente en la cara del Gobierno. Y espero que todos los grupos seamos conscientes de lo que nos traemos entre manos. Por parte socialista saben, porque se lo hemos transmitido, la voluntad sincera de llegar a acuerdos también en esto. Una voluntad socialista contrastada también para lograr, de una vez, un sistema público audiovisual en el que todos sin excepción nos sintamos reconocidos. Una gran mayoría de los que estamos aquí pertenecemos a los partidos que acaban de propiciar el camino para el fin del sectarismo y la manipulación en Radio Televisión Española, que también es de los vascos y debería de ser un acicate para propiciar los consensos en la reforma integral de ITV. Como esperamos acuerdos en materia presupuestaria, abiertos a todos los grupos, sin exclusiones ni vetos, tampoco los ha habido en los dos años anteriores y no los habrá en estos. Y tenemos una buena base, un proyecto con objetivos definidos, mayores recursos para garantizar los servicios públicos, el impulso de la economía, para afrontar los retos tecnológicos, demográficos y ambientales que tenemos. Tenemos mayores recursos porque se ha acotado el terreno a quienes se escaquean de su responsabilidad gracias al plan de lucha contra el fraude fiscal que impulsamos hace 5 años. Y porque pagan más quienes tienen más ingresos gracias a la reforma fiscal más reciente y a nuestra propuesta de elevar el mínimo en sociedades. En las nuevas cuentas queremos incorporar las aportaciones de quienes quieran orientar esos recursos a aquellas cosas que acordamos aquí cada semana, porque a nadie se nos oculta que están asomando nubarrones de incertidumbre en la economía global, en esa en la que también participamos desde Euskadi. Y es esencial que afiancemos nuestras fortalezas como sociedad, la cohesión y la capacidad de transformación de nuestra economía. Por eso es tan importante que sigamos ganando terreno a la investigación y a la innovación. Por eso es tan importante que hayamos reordenado las distintas formas de apoyar a nuestras empresas, de ayudar a financiarlas, de comprometerlas con el arraigo en esta tierra y para ser más eficaces con las subvenciones. Por eso es tan importante también que consolidemos, como estamos haciendo, a la industria turística como un atractivo con valor añadido, con una propuesta que convenza a quienes nos visitan para quedarse más tiempo, que crea empleo estable, que convive con el entorno, con quienes residimos en nuestros pueblos y ciudades y con el medio ambiente.
Un sector que ha dado un salto de calidad por una apuesta política inequívoca y porque hemos conseguido borrar la marca de terror que ETA imprimió durante medio siglo. Esa marca hoy ha desaparecido de cara al exterior, pero aquí en casa seguimos teniendo la huella de ETA. Biktimek espero dute eragindako mina guztiz bidegabea izan zela aitortzea. Espero dute euren familiarra galdu zituztenek, mehatxatuek, presioa utzi ez eta joan behar izan zutenek. Espero dute udaleteko bilkuretan erasoak jasan zituztenek, poliziak, epaileak, kazetariak, enpresariak, irakasleak. Eta argi esan behar da, ez dagoela arrazoirik, ez dagoela proiektu politikorik, beldurra baiketak eta erailketak justifikatzen dituenik. Eta beharrezkoa da jakitea egia. Umberto Fousen familia, Jorge Garciarena, Fernando Quirogarena, Eduardo Bergaretzerena, José Miguel Etxeberriarena jakin dezaten non dauden euren senideak. Instituzio publikoak lan egin behar dute inor harro sentitu ez dadin bizitza bat kentzeagatik. Eta beharrezkoa da, biktimak aitartu eta erreparatzea, biktima guztiak. Porque el Estado de Derecho aguantó y venció a quienes quisieron derribarlo, gracias a los funcionarios policiales y a los profesionales de la justicia. Y el Estado de Derecho se fortalece cuando reconoce sus fallas y las corrige. Y ese es el mejor cimiento para la convivencia. Que quienes representamos a la ciudadanía seamos rotundos y claros para decir que nadie debió ser amenazado, secuestrado, torturado ni asesinado, ni por ETA ni por la excusa de ETA. Que el daño causado ha sido tan inútil como injusto y que nos comprometemos a construir un futuro en el que asumimos nuestra pluralidad, la pluralidad de nuestra sociedad, como una de nuestras principales riquezas. Ese sería un día histórico de verdad, porque los días históricos, los acuerdos históricos, son aquellos que suman a diferentes porque todos juntos podamos avanzar en proyectos compartidos. En 1936, el diputado Prieto planteó al diputado Aguirre encauzar la autonomía de Euskadi para que todos juntos pudiéramos emprender un nuevo camino de concordia. Y así PSOE y PNV sumaron al Partido Comunista, al Republicano y a ANV en un proyecto que por primera vez unió a vascos de distintos territorios. Eso es histórico. Histórico fue el día en el que el Lehendakari Rubial y el Lehendakari Garaikoetxea celebraron juntos en la casilla el sí al Estatuto de Guernica y junto a ellos la UCD y Euskadiko Ezkerra. Histórico fue el día en el que se aprobó en España la Ley de Sanidad, que instauraba el derecho a la salud, que inmediatamente desarrollamos aquí en Euskadi con un sistema propio muy innovador. Histórico fue cuando conseguimos que la escuela pública vasca fuera el eje del derecho a la educación, cuando aprobamos la Ley de la Renta de Garantía de Ingresos o la Ley de la Vivienda, cuando aprobamos la Ley de Normalización de Uso del Euskera, que ha conseguido que la lengua vasca sea conocida por más gente que nunca en nuestra historia. E histórico fue el día en que conseguimos que ETA dejara de matar. Esos son días históricos. Y en todos ellos hemos estado los socialistas. Pero no son históricos porque hayamos estado nosotros, sino porque nosotros y otros entendíamos qué era lo importante. Lo que consigue es que mejore la vida de la gente. Lo que conquista derechos y libertades en beneficio de todos, nacionalistas y no nacionalistas. Vengan de donde vengan y se sientan como se sientan. Por eso será histórico el día que consigamos renovar nuestro proyecto de convivencia para mejorar la vida de la gente. Y como en el pasado, para nacionalistas y no nacionalistas, vengan de donde vengan y se sientan como se sientan. Y creemos que es posible hacerlo. Creemos que es posible ensanchar derechos y ampliar consensos. Creemos que es posible trasladar un proyecto para el futuro en el que nadie se tenga que sentir excluido. Un proyecto integrador e inclusivo, un proyecto viable, para que la ciudadanía entienda que este debate que nos ocupa sí era importante y que lo que es porque realmente les protege sus derechos y abre un nuevo tiempo de convivencia entre los vascos y con el resto de España dentro de la Unión Europea. Ha pasado la fase de azuzar nuestras diferencias. Sabemos cuáles son. No se ha aprovechado la oportunidad para esforzarnos en encontrar las coincidencias.
Pero llegará el momento de la responsabilidad de cada grupo, porque es nuestra responsabilidad, la de quienes ocupamos estos escaños, ofrecer una propuesta que ponga nuestro autogobierno en el siglo XXI y que se pueda llevar a la práctica. Quienes embarcaron en el proyecto en el 36 acertaron, quienes lo hicieron en el 78 y en el 79 también. Quienes estamos en 2018 debemos ser capaces de acertar. Desde luego los socialistas estamos dispuestos a ello. Tenemos una oportunidad que no queremos desaprovechar, porque como he venido relatando en esta intervención, es mucho lo que nos une y es ahí donde queremos poner el foco en este curso que comienza. Orain dela berrogi urte, Gernikako estatutoak elkar bizitzarako esparru bat eskaini zigun, eta gaur elkargune hori garatzeko eta modernizatzeko aukera dugu. Eta posiblea da. Posiblea da inor baztertzean ez duen testu bat aurrera ateratzea. Posiblea da euskaldunak berriz batzea proiektu integratzaile, inklusibo eta bideragarri baten barne. Iraganean lortu genuelako, Espainia osoan akordiorako garai berri bat irekitzen ari garelako eta Euskadik ezin duelako albo batera geratu. Sozialistak gure kultura politikoaren ondarerik oparoena berreskuratzeko helburua dugu. Asko baita batzen gaituena, eta denon erantzunkizuna da talde guztiena aukera hori ez galtzea. No queremos renunciar a nuestro pasado más reciente, que ha hecho de Euskadi lo que somos. No hemos sido nunca más que ahora, así que las miradas al pasado, a siglos pasados, no pueden estar dominadas por una melancolía injustificada. Y si en las últimas décadas hemos sido muchos y distintos y hemos sabido unir nuestras fuerzas en condiciones mucho peores para sacar adelante el país, hoy nos tiene que resultar mucho más fácil. El Grupo Socialista decidió que esta legislatura debía recuperar la cultura política que alumbró la Euskadi moderna, la Euskadi que hemos heredado, la Euskadi que reconoce su pluralidad, la Euskadi orgullosa porque los diferentes nos pongamos de acuerdo para garantizar una sociedad de hombres y mujeres libres y iguales, para garantizar los servicios públicos que hacen posibles los derechos de todos y todas, capaz de transformarse, de prepararse para los retos del futuro. Una Euskadi que quiere acoger a quienes vienen buscando una oportunidad de otras tierras, que necesitan que nos coordinemos con eficacia todas las instituciones, porque les necesitamos, porque la inmigración no es un problema, es un reto al que tenemos que dar respuesta. Y no queremos hablar de cuotas, queremos hablar de solidaridad. Una Euskadi que quiere seguir integrada en una Europa amenazada por quienes levantan muros de miedos y agravios, por quienes se empeñan en nuevas fronteras y que requiere más que nunca de voluntades de progreso conjunto, de responsabilidades compartidas, de colaboración para garantizar nuestros derechos y nuestra diversidad. Una Euskadi en la que, como ansiaba el lehendakari Rubial, todas y todos nos sintamos protegidos, pensemos como pensemos y hayamos nacido donde hayamos nacido. Y esa Euskadi necesita que este Parlamento sepa darle respuestas y fijarse prioridades. Las nuestras para este año son la conquista de la igualdad, recuperar un empleo de calidad desde la innovación y la lucha contra el fraude laboral, desarrollar los derechos conquistados, ayudar en la emancipación de los jóvenes, reforzar la renta de garantía de ingresos y la garantía plena de la pluralidad. En estas prioridades cabemos todas y todos, y mi grupo se compromete en esta tarea también en este curso que hoy empezamos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mendia Andrea.